Hola, 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 hola familia, hola. Buenas tardes, muy buenas tardes para todas las personas que van a estar disfrutando del programa específicamente de hoy. Va a ser un programa magnífico. Buenos días para los que son buenos días, buenas noches para los que son buenas noches y muy buenas tardes para el globo y para todas las personas que van a estar llegando al programa poco a poco o van a estar llegando en su momento. Hoy tengo a un invitado en el programa. Hoy tengo a un excelente atleta de lucha grecorromana, un atleta que se ganó el respeto de la lucha greco y se ganó el respeto de la lucha libre. Estoy súper contento de tenerlo en el programa. No voy a estar dilatando más esto y le voy a estar haciendo entrada a Alexei Bell. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes a ti, tardes, Alexei. Gustavo. Mi hermano, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa y encantado de compartir un rato contigo y dejarme contar lo que yo fui en mi carrera deportiva. Y nada, buenas tardes para todos. Salud y bendiciones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora mismo en el programa? Hermano, ahora me siento en tu programa súper contento, súper agradecido. No sé qué explicarte. Todo la energía, toda la vibra respecto a tu programa. Bien, bien alegre. Gracias, mi hermano, Bien gracias, agradecido. porque de eso se trata, de que cada persona que venga al programa, cada amigo, vamos a decirlo así, o sea un invitado y yo no tenga esa gran amistad, que se sienta bien positivo, que la vibra sea la mejor, que La conecte, mejor. que la persona se sienta como que en casa. Es eso lo que Claro, yo estoy eso es tratando. muy importante. Es eso lo que estoy Claro, para tratando poder de tener explicar. una buena plática. Muchas gracias, Alexei. Es eso lo que quiero tratar de proyectar tanto al que consuma nuestro programa como al invitado. Porque el invitado hoy está en el programa, pero mañana está viendo el programa. Sí, ¿Sabe? claro. Y son dos formas muy diferentes de poder disfrutar o de poder tú como persona decir, bueno, estuve en el programa de Big Show Monarca, el show del Monarca, y de verdad que la pasé bien, pero ahora lo estoy viendo de afuera. Y se siente igual. Y se siente, sí, claro, se siente igual, claro, eso es lo Eso, importante. en eso trabajo mucho, Alexei. Usted que está ahí, disfrute de la trayectoria deportiva de Alexei Bell. Estamos hablando de un chico, lo más humilde que hay como persona, Gracias. una persona común y corriente. De mi parte estoy muy orgulloso. Les voy a explicar por qué. Yo también estuve en la lucha muchos años, pero no tuve la gran oportunidad de poder disfrutar de este excelente chico. Fuimos dos etapas totalmente diferentes. Muchas personas que estuvieron en mi tiempo, que tuvieron un mejor rendimiento, extendieron más su carrera deportiva y sí pudieron compartir con él. Yo no lo pude hacer, yo tuve que dejar el deporte con anticipación. Entonces, estoy súper orgulloso de que me haya aceptado la invitación al programa. No, súper, súper agradecido que tú me hayas invitado a tu programa, mi hermano. ¿Y qué te puedo decir? Aquí estamos para las que sea, Usted ¿no? que está ahí, quédese aquí, reinclínese, haga una orden por Échese. favor, porque esto va a estar caliente, la entrevista va a estar súper dura, esto va a tener momentos súper, 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 de verdad, esto va a estallar. Aquí vamos a estar esclareciendo muchas cosas que pasó en la lucha grecorromana y específicamente en la división de Alexei Bell, Una 65 división kilogramos, caliente. la división, vamos a decirlo, más caliente, la división que creó más polémica en lo que fue la historia del deporte. Por muchos años en esa división estuvo Pedro Isaac, le quiero darle las gracias, que estuvo aquí en mi programa, estuvo Alexander Casal, que también quiero darle las gracias, que estuvo aquí en mi programa. Me estoy disculpando con todos ustedes por hacer Todo esto. bien, no, no hay problema. También estuvo Crespo, un excelente atleta que vive en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Y nada, vamos a estar desglosando, vamos a estar creando un ambiente saludable, pero nada, disfrute. Alexei Bell, Dime, hermano.
¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Mis padres, gracias por preguntar. Mis padres están bien, gracias a Dios, tú sabes, en Cuba. Están en Cuba ahí. No sabes cómo está la situación en Cuba, pero gracias a Dios están bien, minerito. Están bien. Sí, y tu padre y eso, mano. Como estuvimos platicando al privado, Alexei, mi mamá falleció Sí. hace cuestión de un tiempo atrás, por el COVID. Entonces, nada, ella está en el camino correcto. También quiero darte las gracias por preguntar por ella, porque es algo bien, bien bonito, algo bien épico, algo bien Sí, súper. contar por la familia, claro. Claro. Y de verdad estoy súper contento. Entonces, nada, familia, vamos a empezar a disfrutar ya en breve de un duro, de un grande, de la lucha grecorromana, un chico que se ganó el respeto de la lucha greco y de la lucha libre, y se lo ganó de la mejor manera, no Grande. faltándole respeto a nadie, no pasándole por encima a nadie, no alegando cosas que no tienen que ir a veces con la trayectoria del deporte. Se lo ganó, tú sabes cómo, entrenando 10 horas de entrenamiento, 8 horas siendo el uno, creándole disciplina a su trayectoria deportiva, y lo logró, entonces nada, vamos a darle súper duro. Vamos a Alexei, darle, mi hermano. Dispara para acá, mi hermanito. Dime qué me dijiste. ¿cómo le llegas a la lucha, o quién fue la persona que para ti te inspiró? ¿Cómo tú te involucras y a qué edad te involucras en la lucha? Yo me involucro en la edad de la lucha. So que a finales de cuarto grado llega un profesor de educación física que decía que entrenaba lucha. Y yo, como para salir del aula, porque no me gustaba estar en el aula, me apunté en lucha. Yo no sabía nada. Eras un poquito rebelde a esa edad, ese, ¿eh? Sí, bastante. Sí, Buah. yo era bastante, pero bastante, bastante imperativo. Bastante imperativo. Tú sabes que quiero decirte algo. Ahora que estoy enfocando a tu personaje, ahora que ya estoy de verdad caliente, estoy ya compartiendo vino, sabes que tienes como que el físico. Te pareces mucho a Joel Romero, brother. Sí, no, no, no creo, en serio, no. Sí, yo te lo estoy diciendo. Mira, lo que es ya el corte ya tuyo, ya lo que es la cabeza con esos espejuelos, brother, sí, te lo digo yo, estuve en el peso de Joel Romero. ¿Alguna persona no te lo ha Mi dicho? respeto, no, no, nunca me lo ha dicho. Mi Sí, respeto brother. para Joel Romero, que es un gran Tienes atleta. muchas cosas de Joel Romero, brother. No, mi respeto para Joel Romero, que es un gran atleta. Pero no, no me parezco a yo me amo el Cervelli y se llama Abel Romero, ¿sabes? Está bien, eso está bien, mi hermano. Está bien, entonces disculpa que te haya he interrumpido. Entonces, sigue No, mi con hermano. lo que llegas al deporte. Mi hermano llega al deporte en cuarto grado, como te estaba diciendo, al final de cuarto grado. Llega el profesor Noeli, que fue mi primer entrenador en lo que se llama la lucha. Él fue el que me dio mis primeros pasos, el que me enseñó a hacer un jalón al brazo, el que me enseñó todo, más o menos, lo que era la lucha, hasta que yo me fui en quinto grado, de la orilla del quinto, en quinto grado por ahí me fui. Y mi minerito, y entonces me apunto en lucha, y voy y le digo a mi mamá, me apuntó un deporte que se llama lucha. Y dice, nada más tú se me estás inventando, que no sé qué. Le dije, mami, me apunté en lucha, eso, ¿viste? Y ya que me dijeron que era cuerpo a cuerpo, no sé qué más, para yo jugar, yo lo veía como un juego. ¿Entiendes? Está jugando la braca para aquí, la braca para allá, no sé Entiendo, mi qué. hermano. Yo lo veía como un juego, ¿sabes? Hasta que después, al pasar del tiempo, lo fui tomando más en serio. ¿Entiendes? Y ahí empecé en lucha en cuarto grado, yo soy de Camagüey, ¿sabes? Camagüey, vertiente, el batalla, el brazo. Eso es un monte minerito. Usted que está ahí disfrutando de la entrevista, Alexei Bell, ya ustedes están escuchando. Alexei Bell es de la provincia de Camagüey, municipio Vertientes, Vertiente, pero no pertenece a ese municipio. Viene Batalla, que es un pueblo, y No, de minerito, si está lejos. Tazo. En ese pueblo
nació este gran servidor. De eso. En el brazo. En el brazo, hermano. Entonces vamos a seguir disfrutando de Alex Abel. Y ahí, bueno, ya empezó lo que es juego. Yo lo veía como un juego, para aquí y para allá, hasta que fui a un topa vertiente. No, a un topa vertiente. Y yo, bueno, vertiente. Y se usaba mucho eso, los topes entre municipios, entre barrios y eso. Entonces, correcto. Yo quería ser el número uno de mi barrio. ¿Entiendes? Que saliera, que esto, que no sé qué más. Y estar en esa muchacha para virar para mi casa. Entonces abría y fui a vertiente. Y en el tope ese, le gano a Joandri, un chamaco de vertiente que estaba bien, bien, bien. Es bueno, uno de los mejores chamacos en ese tiempo. Me bato con Joandri, mi hermano. Y le tiro. En aquel tiempo no se usaba ni lo que era un volteo, no sabía en el lado que era eso. Y ahí me sale una proyección de esa loca. Y le tiro una cosa de servicio, pero en ese tiempo no se valía nada de eso. Y ahí entonces el entrenador de ahí me dice que me quiere traer para para vertiente. Sí, ya para lo que es entrenamiento y todo, con esos chamacos. ¿Cómo llegas a vertiente? Porque eres del pueblo el brazo. Sí, me llevo a vertiente eso que por mi tío Tato, que vivía en vertiente. Tenías un tío un que tío radicaba ahí en vertiente. En vertiente, sí, okay. Que vivía ahí en vertiente. Okay. Y bueno, ya eso había que hablarlo con mis padres, porque si no era así, no, yo sí, vertiente, a mí donde me dijeran. No, yo entiendo, aparte eras un niño. Niño. Ya, había hablado con mis padres, bueno, eso fue un bateo, porque hablar con mis padres para soltarlo, para cuarto grado, que le sé muy disciplinado, que le sé no se queda quieto y con mi tío, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Hasta que me fui para casa de mi tío en vertiente, en quinto grado. Y ahí empezó lo que era el entrenamiento, lo que era ir al entrenamiento por la tarde, con nosotros entrenados, después que salieron de la escuela a las 4 y 20. Y empezaron toda esa serie de entrenamiento y serie de cosas, ¿entiendes? Tu vida empezó a cambiar por completo. Por completo, totalmente. Alexei, antes de irnos un poquito con otro contenido que, ¿sabes?, que es bien importante. ¿Cómo fue tu vida antes de la lucha, antes de cuarto grado, que es donde tú empiezas la lucha? Los niños en Cuba tenemos una etapa que jugamos trompo, empinamos papalote, jugamos al escondido, hacemos maldad, nos vamos hacia un río. ¿Cuántas cosas se hacen en Cuba? Es la etapa que más disfruta uno. Es la etapa que a las 6 de la tarde veíamos los muñequitos. ¿Qué tanto te chocó dejar eso a un lado? No, mano, me chocó bastante. Pero como yo era muy imperativo, iba para el entrenamiento y me iba para jugar bola, iba a empinar papalote, iba a empinar tronco, y lo mío era un desastre en la escuela, y era en todos lados. Ya. Pero sí me chocó mucho, ¿sabes? Me limitaba a muchas cosas, ¿sabes? Como niño me tenía que limitar a muchas cosas, ¿sabes? Que no podía hacer. Y no podía irme para aquí, no me podía irme para allá. Pero bueno, siempre fue por algo mejor. Ya, de eso se trata. Entonces, dale, rompe, sigue. Y entonces, mi hermano, ahí en quinto grado fue empezar la lucha, bomba, y después voy para Florida, mano. Me llegan a Florida allá, a un tope en Florida. Ahí en Florida me cogieron, mi hermano, y me han dado una... Usted que está ahí disfrutando a Alexei Bell, Florida es un municipio el cual pertenece también a la provincia de Camagüey. Y un municipio que da grandes, pero grandes atletas, al igual que los da vertiente. ¿Okay? Y eso es algo que ustedes que están ahí, yo quiero que ustedes lo sepan. Florida da excelentes atletas. Muy buenos atletas, sí. Principalmente lo que más da Florida son luchadores. También daba muchos atletas en otros deportes,
pero el 80% de los atletas del municipio de Florida son de la lucha, ¿ok? Y ahí voy para Florida, para mi primer toque a Florida. Yo no sé dónde queda Florida, tú sabes. Explorando. ¿Qué te puedo decir? Y me llevan para Florida, mi hermano, allá de su Florida no me dieron una encendida, mi negrito. ¿Qué, mi hermano, me dieron una encendida? Mi hermano, esa banda de Florida, eso era una locura. Ese estaba no, Madiel, Totico. Después lo fui conociendo a medida que fue pasando el tiempo, ¿entiendes? Por supuesto, ve acá, no. ¿Y qué sentiste cuando te atropellaron esa banda? No. Mano, ya, bueno, es lo que tú dijiste, estabas adaptado ya, le habías ganado a una persona en vertiente. Sí, claro, pero yo no veo. ¿Qué sentiste cuando mano, no, cuando lo que me metieron fue lo que el viento se dio. No, lo mío era llorar, mano. Yo no puse los pies y era volteo para aquí, de balance para allá. Esos floridanos, Dios, ¿y ahí dónde salieron esta gente? Dios mío. ¿Qué cosa es esto, muchachos? No, y entonces el entrenador mío estuvo y me decía, no, tranquilo, que eso pasa, va. Y siempre me estuvo ahí a la orilla mía diciéndome que los floridanos eran, nosotros se sabía en la provincia que Florida era la potencia de la lucha, ¿entiendes? Y ya, pero bueno, perdí ahí en Florida. Cogí como tercero, cuarto, qué sé yo, prima allá atrás. No me recuerdo eso, yo sé que me revolcaron ahí. Sí. Y después, mi hermano, en sexto grado, voy a mi primer pionerío en Florida. Creo que fue así, en Florida. Sí, y gano mi primer pionerío ahí. Y ahí fue cuando me iban para el aire. En sexto grado. Oh, qué importante ese dato. Sexto grado. Gano mi pionerío. Ya como que entras a la aire de Cerro Pelado. No entro en la aire. En sexto grado gano un pionero, ya de sexto para séptimo. Porque de sexto para séptimo. Sí, de sexto para séptimo gano mi primer pioneril en Florida. Gano mi primer pioneril. Y ahí es donde me llevan para... Para la aire. Para la aire, Quiere decir que tú llegas a la aire en séptimo. Yo llego a la aire en séptimo grado. En séptimo grado llego a la aire. ¿Y cómo fue... llegar a la aire, ¿cómo fue eso para ti? No, llegar a la aire, hermano, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya está, bueno, entre los mejores de la provincia. Yo dije, ya llegué a la aire, estoy entre los mejores de la provincia y hay que ganarme aquí, ¿entiendes? Entiendo. Y ahí, tú sabes, saliendo del monte para la ciudad, era en disciplina, en la escuela, que se no atendía, entonces la lucha por otro lado. Era un ¿cómo fue este cambio? ¿Puedes explicarme un poquito cómo fue el cambio de ya entrando la aire? ¿Cómo fue ese cambio para ti como persona? No, para mí como persona ya becado, lejos de mis padres, iba cada 15 días, aunque ya después del quinto grado y sexto estaba lejos de mis padres ya. Volví en Vertiente, mis padres vivían. Estabas en el municipio de Vertiente. Es bueno especificar eso. Estando alejado de tus padres, para poner una pausa, ¿ellos se encargaban de irte a ver a ti aquí a lo que era el municipio de Vertiente? Sí, todo, no, eso era constantemente mi mamá, mi papá, mi hermano, ya. ¿Sabes? Todo el mundo es la vuelta al niño, no sé qué, ya, siempre ya. 24/7 pendiente de mí. Sí, importante, eso sí. Porque la familia es lo, tú sabes, lo más importante no, que sí. Tenemos, y para ese entonces tú eras un niño. Y saber que ellos, vamos a decirlo así. No, mi purita siempre 24/7. Le dan a su hijo, o al hermano de tu mamá o al hermano de tu papá. Al hermano de mi mamá. ¿Sabes? Algo, eso es algo súper duro. Para entenderlo. Sí, no, es algo complicado. Es algo complicado. No, pero ya te puedo decir. No, de ahí yo me fui para... De ahí yo fui, tuve que ir, antes de ir a la aire, antes de ser campeón pioneril en Florida, me tuve que ir a vivir para Camagüey. Porque el entrenador mío, fue Víctor Quintero, en Vertiente, deja el,
deja lo que es lo que es el linde. ¿Entiendes? Okay. Y a él dejarle el linde, me tengo que ir para Camagüey. Y allá en Camagüey, quedarme en casa de mi tía, me quedaba en Florida, porque el concentrado era muchas veces en Florida, y había que ir a quedarse allá en Florida. La adolescencia Uf. fue dura, fue No, difícil. una locura. Sí, una locura era. Pero de eso se trata la vida, de eso se trata. Y gracias a eso se forjó hoy la persona que tenemos aquí en el programa, Lecey Bell. Bien, Entonces, gracias a nada, Dios. nos quedamos en la pausa de la ley de Cerro Pelado. Cuando entro al aire, entro al aire. Bueno, ya cuando entro al aire, es mucha indisciplina. Lo que entré, yo, tú sabes, era, por lo que yo veía, no, para mí era normal, para las personas en disciplina. ¿Sabes? Mucha indisciplina hasta, no sé, hasta qué punto, no era indisciplina maldad, sino era maldad a las personas en lo que es, en el albergue, dando cuero. No sé qué, no dormía, que ¿No se le puedes se especificar dice. alguna de esas maldades que tú recuerdes alguna de ellas? No, es que habían tantas, mano. No, era, Una, había muchas. queremos una, queremos una, para que la persona sepa quién fue tu persona para aquel entonces. No, de sentarse todos los días. Yo me sentaba todos los días, acabo de entrenar en la cama del consorcio de mi abajo. Que en ese entonces era un vértigo, acababa de entrenamiento. Un vértigo me daba unos berros a mí. Y que le escondía cualquier cosa. Bueno, el lío está, me quería matar. Ay, Dios mío. Y nada, mano. Y que me fugaba lo mismo, iba para la finca de al lado, que si los mangos, que si no sé quién. Iba uno para no sé dónde buscar guayabas, porque el aire, ¿sabes? Que estuvo en el aire de Camagüey, al lado estaban los esos que tú podías buscar mangos. Lo que era la parte militar de frente. Ajá, ahí donde estaban esa gente y burla cayendo atrás y esto, era una locura. Que si Alexei, va al frente de operacional. habla un poquito de Alexei Bell, pero en la parte académica, ya en la EIDE, la parte docente. En la parte docente. No, yo en la parte docente me defendí. Lo que no me gustaba era estudiar, pero yo sí le daba, yo le daba al docente, yo me le colaba, y si no me hacía a amiguitos, yo tenía muchas amiguitas que me apoyaban en lo que era la parte de Ya, docente. entiendo. Pero de alguna manera tú defendías. Sí. Yo era inteligente, sí. O soy inteligente. Lo que no me gusta estudiar. Te ¿Sabes? entiendo, Lo brother. mío era más estar para aquí, estar para allá, Un que estarle entrenador en la que te haya escuela. marcado, un entrenador que te haya marcado en lo que fue la ID, que tú dijeras, este era mi entrenador. No. Mano, ¿qué te puedo decir? Dula. 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 Dula, mano. Sí, el Guairo, Dula. El programa le estamos enviando saludos a Sí, Dula. Dula, un saludo para ti. Estamos enviando también saludos a todo el colectivo de entrenadores de Lucha Greco que estuvo al frente de Alexei Bell y le estamos Sí, enviando saludo saludos para todo mi entrenador, para para mí todos todos en fueron, especial. pero Dula fue el que más me eso sí, porque él me metió como que hizo algo loco, que en ese entonces era mi entrenador y yo siempre me he llevado con él y actualmente me llevo muy bien con él. Estando en la EIDE, ¿cuál fue el peso que más representaste como atleta? Porque ya cuando uno llega a la EIDE, ya las cosas cambian. Ya Sí. uno empieza a sentir ya lo que es la presión. La presión ya se En siente. sí, ahí estaba ya Gilberto, estaba Botico, estaba una pila de Florida, de Esmeralda, había una banda, había tremendo, Decirte, buen luchador, sí. ya lo que había era ahí la Ya artillería la pesada. artillería, mano, sí, la artillería ahí. Ya. Y ese primer año mío, 13 y 14, creo que fue en 42 kilos, porque 42 30. kilogramos. 42 kilogramos que me eliminan con Gilberto en Florida mismo para ir a los Juegos Escolares. Ay, Dios mío. Me eliminan con Gilberto Piqué. Cuéntanos, cuéntanos cómo quedó esa eliminación con Gilberto. Gilberto me ganó esa eliminación para ir a los Juegos Escolares, pero tremendo, pero tremenda. Bueno, hasta el primo tuvo que venir de La Habana para. Bueno, todo el mundo, yo en Florida, todo el mundo en contra mía, ¿qué te puedo decir?
Ya entiendo, ya me echaron. Yo era el único de ahí, ¿entiendes? Yo, el único que salió de ahí y estaba metido ahí en Florida, ¿sabes? Ya. Combatido contra todos esos floridanos. Y Gilberto me gana esa eliminación para ir para los Juegos Escolares, ¿sabes? Me gana esa eliminación. Mucha gente piensa que soy de Florida, pero no, no soy de Florida. Y gano la eliminación esa ahí, Gilberto me gana la eliminación esa. Mi primer año de 14. Fue algo duro para ti como persona Sí, no, sentir esa sí. derrota. Sí, mano, porque yo veía tantas personas que decían, en contra mía en Florida. Entiendo, brother. Disculpa mi minerito. No, eso está En bien. Florida. Y ya, bueno, decía, bueno, si todo el mundo está en contra mía es porque lo estoy haciendo bien. O no sé. Y viendo con Gilberto, Gilberto lo llevan a los juegos escolares y Gilberto coge oro. Entonces, eso que yo dije, bueno, no perdí yo perdí con el mejor de Cuba, que fue Gilberto, que fue a los juegos escolares y cogió oro. Ya. Y él era último año 13 y 14. Eso que No, ya está después. bien. Tengo dos preguntas para ti y tienen que ver específicamente con lo que estamos hablando. Dos preguntas. En el tiempo que estuviste en ahí de Cerro Pelado, ¿a cuántos campeonatos nacionales fuiste en total? A tres. A tres. Tengo otra pregunta, es la número dos. ¿Cuántas veces fuiste campeón nacional escolar estando en la EIDE? A los tres que fui. No. A los tres que fui. Qué bueno saber Sí, este a los dato. tres. Y usted que está ahí, ya estamos ya, vamos a decirlo, ya estamos entrando en calor con Alexei Bell, porque Alexei Sí. Bell especificó que se elimina y pierde una eliminación que fue antes de los tres campeonatos o antes de ir a los tres juegos escolares. Y fue Sí. algo que de verdad fue algo súper duro para él. Al otro año, El otro año, Abel va al campeonato nacional y coge oro. en 50 kilogramos, ya. ¿Ok? Y así reafirmó ese resultado por 2 años más. Entonces, de verdad, bro, por lo menos tiene mi respeto. Gracias, minero, igual tú en mí. Hasta aquí ha sido algo bien bonito porque, brother, vamos a decirlo de esta manera, pasaste mucho trabajo, no tuviste la gran oportunidad como los luchadores del municipio de Florida, que me incluye a mí, que teníamos un gimnasio con todas las condiciones creadas, teníamos un colchón, porque hay que decirlo así, una Sí, cosa es el no. gimnasio y otra cosa es el colchón. Pero todo estaba junto. Dentro de lo que ya era gimnasio, estaba el cuerpo de dirección, teníamos albergue, Tenían de teníamos todo, los concentrados áreas eran ahí. de baño, teníamos lo que era ya la preparación física ya para lo que era hacer pesas, correr, teníamos profesores directamente que tenían que ver con los luchadores ya. Estamos hablando de la parte docente, teníamos fisioterapeuta. Había personas que hacían función de psicólogo, brother, de verdad. No, de Era todo. algo súper duro y de verdad, brother, que te estoy felicitando porque pasaste mucho trabajo, Alexei Bell. Pasaste Bastante, minerío, mucho sí. No, y trabajo tenía que quedarme en Florida y muchas que sepa, veces. Mi Alexei. respeto a todas las personas de Florida y a todo el mundo en general, que yo tuve que quedarme muchas veces en casa de muchos atletas de Florida para poder ir a entrenar, para poder eliminarme. Sí, me Pero quedé. hasta aquí, como dije, es algo bonito porque, brother, en cuarto grado fue duro, Alexei, lo que pasó tu mamá, lo que pasó tu papá, sin saber que su hijo se iba a convertir en un atleta, darle a su hijo, a un hermano, ¿sabes? Entonces ellos iban a verte hacia lo que era el municipio de Vertiente. Es algo duro, Alexei, pero también Es es algo, bonito. sí, Es también. bonito porque forjaste un camino, brother. Y muy pocos atletas, vamos a decirlo así, han sido campeón nacional escolar por 3 años consecutivos. Ok, así uno
al otro año y al otro año, bro, de verdad tiene mi respeto al Licey. No, pero hubo algo ahí un año en el 15-16, primer año mío. Ok. Yo gano 50 y 58 kilogramos. Ok. Yo gano una Copa del Mundo, una Copa de Holguín. Una Copa de Holguín. Bueno, como decirte, una Copa del Mundo, la Copa de Holguín era una Copa del Mundo. Ahí es esa edad. Si tú cogías me das ahí en la Copa de La Holguín. copa más importante que tiene la lucha se llama Franpa ahí, mano. Franpaís. De hecho, esa copa es mucho más fuerte hasta que el campeonato nacional. Hasta en el campeonato nacional, ahí estaba todo el mundo, esa competencia, eso era una locura. Es Y yo correcto. era 58 kilogramos. Yo era 58 kilogramos. Y ganó esa competencia. Y Maddiel era 64. Pero cuando vamos para los juegos escolares, el entrenador era Durla. Y un día, ya a poco tiempo de irnos para los juegos escolares, peso 61. 500 y más 10 pesa 61. Y dice Dula: mira para acá, Alexei, tú estás pesando más que Mardiel. A ti te queda otro año más. A Mardiel, este es el último año. So que tú vas a luchar en 64 y Mardiel lo baja para 58. Dios mío, Y de ya, cómo. ¿qué me estás queriendo decir por aquí ya? Porque no me voy a adelantar. Quedaste campeón nacional. Sí, que hay que cumplir el 64. Sin haber luchado el año entero en esta división. En esa división, sin haber luchado el año entero en esa división. Tiene mi respeto, bro, es algo súper duro Gracias, porque. Monero. Sí. De verdad, tiene mi respeto y usted que está ahí, espero que esté disfrutando de Alexei Bell, espero que esté disfrutando de un contenido bien orgánico. No deje de compartir esta entrevista, no deje de disfrutar de verdad completa Muchas gracias, Monero. Gracias, gracias nuevamente a ti por darme la consume o oportunidad de tener esta charla. consuma a Alexei Bell. Ahora mismo es el producto que tenemos aquí en el programa y estamos hablando de un producto calificado de verdad. No dejen de disfrutar del contenido y Alexei Bell súper contento No, contento y agradecido, mano, hasta este de momento. que me abrieras las puertas aquí en Hasta tu el programa. minuto 32 con 49 segundos. Lo estoy disfrutando, bro. Le he estado No, disfrutando yo, no, ¿qué te puedo súper decir? duro este contenido, Alexei Bell. Tengo algo para ti e interesante. Dime, mi Para hermano. ese momento, ¿quién era la chica que estaba conquistando a Alexei Bell? Que tú dijeras, bueno, esta es mi chica, fue la que me rompió el corazón. En En la qué etapa edad? escolar, en la E, ¿de quién era la chica que se hacía cargo de Alexei Bell, que tú decías, ella es la mía, wow? Y con el mayor respeto de las muchachas que están en los Miami, wow, ya tienen mi respeto, pero estamos viajando en el tiempo, ¿ok? Sí, damos. En ese tiempo yo tenía mi noviecita. Era el like, el like, el Y like. like. Sí. El live, no, ya, el ritmo, que ella me afirma Pedro. Ella era el live en ese tiempo. Era mi novia ahí. Pero bueno, pues mi vida, un beso bien grande. Ya Saludos, si algún día ves esto. quién era el Saludos, hace amor, años, hace rato no hablo con ella. de Alexei para ese momento, quién En ese fue la entonces. chica que le rompió el corazón en ese momento. Entonces, para las chicas que están en Miami, el espacio o el lugar de ustedes está ahí, ¿ok? Está ahí, no, eso es pasado, ya no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Algo Alexei que Bell, pasó. Dime. vamos a decirlo así, se te acaba ya El. el tuyo en la E de Cerro Pelado. O pasas a la ESPA provincial o fuiste directo a la ESPA nacional. No, ya voy, ya después que gano el último año mío, 16, en 64 kilos nuevamente. No entrené el año entero en 64. Para ese juego escolar, el último año no entrené. Me lesioné y no entrené. Entrené eso que como 2 meses y vuelvo a escolar y cojo oro y de ahí ya me sube directamente A ver, para la ESPA vamos a Nacional. tocar de nuevo eso ahí. Ya tu último año, no entrenaste prácticamente el año entero, te preparas 2 meses y coge oro. Y el año entero en la misma copa de Holguín me lesiono. Me lesiono y ya. Y no entrené más. So que como que un mes o 2 meses antes para los juegos escolares nuevamente. Y gano 64 kilos nuevos.
Quiere decir, Alexei, que las condiciones que tú tenías como atleta eran algo bien brutal. Sí, yo sí. Ya. No, yo era Bueno, muy yo voy a terminar relax. por aquí, porque ya estamos llegando a la Expo Nacional, entonces nos estamos acercando, tú sabes, A la calentura, ¿verdad? ¿No? A de la que verdad, tú quieres a lo llegar, que es a el lo que se. calentón, el calentón. Entonces, nada, cuéntame. Llegas a la Expo Nacional y ¿cómo fue eso? Llego a la Expo Nacional. Y bueno, en la Expo Nacional fue mi primer año juvenil y pierdo mi primer año juvenil. Al único juvenil que fui, lo pierdo con Ronaldo, uno de Pinar del Río. Quiere decir que tú solamente participaste en un campeonato juvenil y ¿qué Correcto. resultado obtuviste? Cogí plata. ¿Cogiste plata? Sí. Ahí cojo plata en ese Wow. campeonato nacional, en ese juvenil. Cojo Y plata ahí. hacer una pregunta. El campeonato juvenil, por lo general, era como no menos de 3 o 4 campeonatos, porque se suponía que era de 16 a los 20 años. Usted se presenta en uno solo. ¿Qué En uno pasó con los solo. otros campeonatos? Yo no sé qué sucedió con nosotros, campeonato de juvenil, creo que lo quitaron, no sé, que la gente de la Expo Nacional, no me recuerdo bien ahí que yo solamente participé en un solo campeonato juvenil. Ese dato, muy bien curioso, si algún día tiene la oportunidad, le pregunta a Pedro, que él sabe bastante de lucha, La y él sí, él sí te puede dar el dato enciclopedia exacto. del deporte, Sí, la de la enciclopedia, tú le lucha preguntas de lucha, greco-romana. taca, y él te da el dato. Discúlpeme, de la lucha greco-romana. Pues nada, quiere decir que te presentas en el único campeonato juvenil, Sí. vamos a decirlo, sales del escolar, te Salgo del presentas en escolar. ese campeonato juvenil y coges plata. Y cojo plata. Discutiendo ese título, ¿con quién lo pierdes? Con Ronaldo, uno de Pinar del Río. Con Ronaldo. ¿Ronaldo estaba en la Expo Nacional No, o...? estaba en la calle. Y yo estaba en la Expo Nacional. Después que yo pierdo, Linares me lo decía todos los días. No, a mí no, a él. Tú fuiste el que lo trajiste aquí para. Tú lo subiste a él para el equipo nacional, para la Expo Nacional. Quiere decir que Ronaldo te gana a ti y lo suben para la Expo Nacional. Sí, lo suben para la Expo Nacional. Cuéntanos un poquito cómo fue tu trayectoria en la Expo Nacional. ¿Cuántos años tuviste en la Expo Nacional? ¿Cómo te desenvolviste con atleta? ¿Cómo te desenvolviste como atleta? En la Expo Nacional duré eso que. Como 2 años, 2 años, dos años, 6, 2. Entré en 2 años, sí. Con 15 años creo que entré a la expansión a 16. 16 años. ¿Llegaste a representar internacionalmente a Cuba en lo que fue la etapa juvenil? No, no, porque cuando pensé que lo iba a representar, me dejaron para ese viaje, o sea, que Cuba no tenía recursos para mucho. Es verdad, lo recuerdo. Mi tiempo fue igual y los recursos eran bien limitados y los atletas básicamente ya tenían un nombre ya a los entrenadores a quien iban a llevar. ¿Quién iba así ya todo se sabía? Sí, eso sí es correcto, ahí te doy toda la razón y con el mayor respeto que se merecen los entrenadores de la Expo Nacional, pero lo que estamos diciendo es verdad. No, no, Habían porque fue atletas que claro. tenían mucho más condiciones que otros atletas, pero ya ese atleta iba. Entonces, el que tenía más condiciones no lo llevaban. O vamos a decirlo así, o pertenecía a la provincia de Camagüey, o existía O algo. llevando el equipo entero, ¿entiendes? Sí. Del equipo entero, 2 personas nada más, tú sabes. Es correcto. Estoy contigo ahí, Aleceibel. Full. Aleceibel, La 2 años Expo, en la Expo Nacional. 2 años ¿Cómo la iba Expo Nacional. a Cuba? Yo veo al equipo Cuba, yo fui en la primera categoría, siendo juvenil, con la edad Okay. juvenil, con. ¿Y qué? Perdí por allá. Perdí con Alain. Con Perdí con Alay. Alain Emiliano. Sí, con el deseo. Ávila. Perdí mi primera categoría con Alain Emiliano. Ah, y al otro año cojo oro, con 18 años, creo que yo llego al equipo nacional con 18 años. A 18, ver, 19, vamos a dar 18 una años. pausa. Al otro año coges oro. Con 18 años yo llego al Con equipo nacional, 18 creo. años. ¿Con Sí. quién fuiste a discutir el título? Y quiero saber quiénes fueron las personas que pelearon contigo en el grupo y con quién fuiste a discutir el título. Bueno.
En esa división había muchos atletas. Estaba Hablamos muy de lo caliente. difícil, porque Sí, porque estamos no en me el recuerdo. No me tiempo. sí, no me ¿Con quién recuerdo de fuiste a muchas discutir el peleas título? en el grupo. ¿Con quién fuiste a discutir el título? Con Casale. Con Alexander Alexander Casale. Casale. Sí. Eso fue en el 2009, si no me equivoco. Y le ganas a Alexander Casale ahí. Sí, ahí fue donde mi primera vez le gané a Casale. ¿Recuerdas ese combate que puedas darme un poquito de? Ah, bueno, ese combate le defendí y le tiré, le metí 2 tiempos a cero. Ahí le ganas a Alexander Casale por 2 tiempos. 2 tiempos a cero ahí. Sí, ahí. Pero en ese momento, Alexander Casale, las condiciones que él tenía como atleta eran brutal también. Sí, no, claro, sí. Ahí lo que más eso era Casal, Alain. Es una locura, 66 kilogramos, Para ese estaba por tiempo, vamos, fuera. vamos, vamos a ir suave. Para ese tiempo, Pedro Izar no estaba en ese momento ahí. En 66. No, no se encontraba ni en la EPA Creo. Nacional ni en el equipo Cuba. No, creo que Pedro estaba en la calle. Ahí no recuerdo bien, pero creo que Pedro estaba en la calle. Estaba en la calle. Ok, entonces, ese campeonato tú le ganas a Alexander Casal 2 tiempos por 0. Sí. Ahí yo le van a casarle 2 tiempos a cero. Y automáticamente Y formas parte del equipo Cuba. le defendí un parón. Le defendí porque eso era estrategia. Con aquel tiempo era estrategia. Yo sabía, le defiendo y lo tiro. Esa era mi estrategia, ¿sabes? Ya, Y entonces. ya, y era en la zona. Y se lo hice bien mi estrategia. Y Benaga fue a hacer Tú eres muy un. competitivo, ¿eh? Sí, claro, sí. Ya. Sí, yo soy competitivo, mano. A mí me gusta usar. Yo salí ahí a andar 24-7. Mira, aquí tengo un Y. dato. Aquí tengo un dato. Dice, Campeonato Nacional de Mayores. Fuiste 4 veces campeón nacional. Ya estamos dando a entender que fuiste campeón nacional en el 2009 en 66 kilogramos, ¿correcto? Sí. Ya. Al otro año vuelves a quedar campeón nacional. ¿Con quién? No, no, el otro año no quedé campeón nacional. No El otro quedaste. año no quedé campeón Ok. nacional de 66 kilos. Ahí pierdo con Casales. Al Ahí otro yo. año pierdes con Casales. ¿El título Bien. por la medalla de oro o el pase al bronce? ¿Cómo No, fue? no, no. Él pasa discutiendo oro, pierdo con Casales. Ok. Pierdo con Casales, discutiendo oro. Pero al Ahora, otro año. va muy suave. Okay. Pierdes con Casal al otro año 66 kilogramos. Quiere decir que oficialmente te encontrabas una a una con Alexander Casal. Sí, una a una. Una a una. Es bueno esclarecer esto por aquí para las personas que son bien amantes a la lucha greco. Recuerden cómo fue todo en aquel momento y dejar claro las cosas por aquí es lo mejor que pueda estar pasando porque. En otro programa estoy tratando con la bendición del Señor de poder reunir a Alexander Casal. Quiero traerte a ti, quiero traer a Pedro, a Crespo y a todas las personas que formaron parte de ese peso para esclarecer con más claridad cómo fue la trayectoria de ese peso. Sí, ese año, al año siguiente, en el 2010, pierdo con Casales. Con Casale, correcto. Sí, pierdo con Casales. Háblame de ese Discutiendo campeonato oro. nacional que tengo entendido aquí que participaste en 71 kilogramos. El 71 kilogramos también. Ese año, mira, para explicarte, ese año, ya sabes, ahí ya va Pedro al Mundial y creo que Pedro coge bronce, después al año siguiente, en 2010 creo que Pedro se hace medallista mundial, ¿no? Si no me equivoco, Correcto, 2010. correcto. Pedro tiene 2 bronces mundial. Ajá, al otro año, 2000, 2010 gano nuevamente 66 kilos. A ver, en el año número 3, vuelves a ganar el campeonato en 66. Ahí sí, ahí ya. Ahí le gano, ahí ya, ahí le gano a los tres del equipo nacional. Dime quiénes Que fueron los 3, quiero nombre. ahí la primera pelea le gano a Pedro, la segunda le gano a Casales y la tercera le gano a Miguel Martínez, a Pocholo. A los tres del equipo nacional. Mi respeto, te explico por qué. Porque tú venías,
tú vienes en crecimiento, ya esos atletas ya estaban hechos, vamos a decirlo así. Y, bro, le ganas a Casale. Es bueno decirlo por aquí. Tú tienes dos combates y Casale solamente tenía uno para ese momento. Sí, ya cuando es el último combate decisivo mío de Casale, que fue la última vez que yo luché 66 kilos. Ok, vamos a esclarecer las cosas. Y con Pedro era la primera vez que te No, habías enfrentado. con Pedro no es la primera vez. En una copa, en la Olimpiada del Deporte Cubano, ya era medallista de bronce. Me quita la pelea, se la regala. Se la regala, me cantan un fao que no era fao. Y se le dan la pelea a él. Y Y le ahí dan la Pedro pelea a Pedro. ahí le dan la pelea a Pedro. Ya, eso es bueno que se sepa por aquí, porque han pasado muchos años, pero oficialmente en los libros aparece que esa pelea ya Pedro te la gana. Sí, en los libros oficiales parece que gana la pelea ahí. Y Si entonces no, aquí en 66 kilogramos, en el tercer año tuyo del campeonato nacional, tú le ganas a Pedro. ajá, vuelve la misma historia con el mismo árbitro y prácticamente casi el mismo foul. Ya, pero Pero ganas tú. fue, gano yo. Ahora, vamos claro. Estás con Pedro 1-1 y estás con Casales 2-1. No, 1-1 con Casale también. Porque Casale gana el 2009, yo gano 2009, Casale gana 2010 y yo gano 2011. Entonces, le vuelves a ganar a Casales. Le vuelvo a ganar a Casale Estás 1-1. 2-1 ahora. Háblame de cuando quedas campeón nacional en 71 kilogramos. Ya ahí, el primero dijeron, va a abrir una división de 71 kilogramos, no sé qué, que va a todos lados. Y yo dije, eso, okay, que bueno. Van a abrir una división no en 70, en 71 kilogramos. Me voy para 71. No tengo que Okay. bajar de peso. Ahí está Pedro, que es bronce mundial. Y si va a 71 a todos lados, yo cuento los viajes. Y a mí no me gana nadie en 71 kilos sin bajar de peso. Y voy al campeonato nacional en 71 kilos. Gano 71 kilos también. Pero que esa Pero división. quiero datos. ¿A quién le Ahí. ganas discutiendo el título? No recuerdo, ahí estaba el Sky en ese momento, estaba ahí en 71 kilos, pero ya el Sky estaba en la calle. Fue así, el más así de que eso, que yo me recuerde, fue el Sky, porque el otro fue, creo que discute el título con uno de ciego, no me recuerdo el nombre de él, Ya. pero le gano discutiendo oro en 71 kilos. Okay. 74 kilogramos, vuelves a quedar campeón nacional. 74 kilogramos. Ahí en 74 kilogramos gané una vez y cogí plata la otra. Quedas campeón nacional y al otro año quedas plata. En 71 cojo oro y en 74 yo estaba así, estaba ahí, y dijeron, no, ¿quién? Porque 71 no iba a ningún lado, como no era una división olímpica, no iba a ningún lado. Y entonces al año siguiente yo estaba en 71 y entonces estaba indeciso si bajar para 66 o subir para 74. Yo dije, bueno, si me van a matar, que me maten conmigo. Porque de todas maneras ya gané 66 y yo no he viajado. Ya te O entiendo. sea, viajé una sola vez en 66, que fue la Copa del Mundo, que gané dos peleas, mi primera Copa del Mundo, que gané dos peleas de cinco que eché. Okay. Y ya digo, bueno, dice el profesor, si tú subes para 74 kilos, si no coges medalla, te quedas en Camagüey. ¿Llegó? Me dijo, sí, si tú subes para 74 kilos, le digo, bueno, yo me quedo en Camagüey, yo voy a luchar en 74 kilos. Porque ya yo me veía, yo pesaba 73, 74 kilos, que es lo que siempre he pesado, 72, 73. Y dije, bueno, cuando esta gente baja de peso para 74, todos estos chamacos, ninguno me gana. Tú Y, los esperas, tú los sí, yo los esperas. espero, claro. Cansado. Cansadito ahí, yo lo espero y yo le gano. Así mismo fue. Primera categoría en 74 kilos. Le ganó a Yurisan. Yurisan, lo recuerdo. Yurisandi, que era el 74 kilos que había ahí, le gana no sé quién más. Iba a discutir oro con Jojibel. Oye, Y espérate. pierdo. Sí, El de Villa Jojibel, con Clara. el de Matanza. Matanza. Sí, con Perfecto, Jojibel, el de bien. Matanza. Sí, no, eso no. No, pero a ese tiro lo cogí ya en la última pelea, ya pesando un paquete de kilos. Y me ganó 74 kilos.
gana Bolívar 74 kilos. Eso fue a 2012. Tú sabes que yo recuerdo que Oisbel sí estuvo conmigo en el equipo Cuba y Oisbel era un 74, pero llegando a pesar casi 90 kilos. Sí, casi 90 kilos. No, no. Ese sí, yo decía, no, mi hermano, dale tranquilo con ese muchacho. Como baja de peso. Es correcto, sí. Tienes toda la razón. Ese año cojo plata en 74. Y en el 2000, en el... Ya el otro año, en el 2012, cojo oro. Le gano a Pedro discutiendo oro en 74 kilos. Pero ya Pedro no bajó de peso para 66. Dio, estaba lesionado, algo de eso, no sé cómo fue, que no quería luchar en 66. Pero no quería bajar de peso. Aquí le ganas a Pedro y estoy observando que tenías dos combates y Pedro solamente tiene uno para ese momento. Sí, pero eso era en 66 kilos. No, pero yo... enfrentamiento. Ah, el enfrentamiento. Tú tenías dos peleas ganadas y Pedro solamente tenía una. Para ese entonces. Para ese entonces. Sí, pero luchamos poco. Pero en competencia oficial, así, yo y él luchamos poco. Sí, bastante poco. No, lo estoy observando porque estoy apuntando esos detalles, ¿sabes? Que son muy importantes porque quiero esclarecer bien las cosas por aquí. Por eso es que quiero traer a todos aquí, ¿sabes? Para no, y si a lo mejor le hago que yo estoy, tú sabes, como que trocado, no me recuerdo muy bien, pregúntela, pero que él sí sabe bien. No, pero lo bueno que tiene esta entrevista contigo, que ha sido muy orgánica, ha sido bien divertida, ha sido bien agradable. Entonces, bueno, tú sabes, esclarecer, porque antes que vengan a preguntarnos, dejamos ya las cosas bien. Bien claras, sí, las cosas claras ante todo. Alexei, aquí estoy observando que fuiste campeón panamericano, pero también obtuviste una plata. Dice que en el 2012 obtuviste plata en los Panamericanos de Estados Unidos, Colorado. En Colorado, sí. Sí, obtuve plata ahí cogí plata aquí. Esa fue mi primera competencia en 74 kilogramos, mi ahora, primer Panamericano. Quiero tocar un dato. Porque en 76 nunca fui. En 74 kilogramos, oficialmente tú eras el primer hombre. ¿Cómo? Repíteme. Que no te entendí, Minerito. En estos Juegos Panamericanos de Estados Unidos, Colorado, cuando tú coges plata, oficialmente tú eras la primera figura del equipo. No, la primera figura era Ojibel en 74 kilos. Ya. Y estaba Maylin Consuera también en 74 kilos. Ya, qué bueno. Yo lo que había, yo cogí plata en 74. Ya. ¿Entiendes? Pero no es la primera figura. No, pero qué bueno de tu parte la honestidad. Ahora, quedas campeón de los Juegos Panamericanos en el 2013, Ciudad Panamá. Sí. ¿En qué división? En 74. ¿Qué hombre pero era? Ahí ya era la primera figura. Ahí sí era ya al otro sí. Año, porque la diferencia sí. Es de un año. Sí, porque en el 2012 fui a los Juegos Olímpicos. Fueron los Juegos Olímpicos. Eso es bueno. Y yo fui a ese Juego Olímpico en el 2012. Por eso que estoy aquí reafirmando unas cuantas cosas. Quiere decir que al otro año ya tú eras el primer hombre en 74 kilogramos. Sí, fui una a ver el año. Una pregunta. Sí, gané 74. Háblame de Oisbel y de Consuera. ¿Qué pasa con ellos en ese año, 2003? Sí, el 2012. Lo que sucede fue en el 2012. Cuando yo subo para 74... Para 74 kilogramos, hay unos Juegos Lapa, creo. Correcto, Juegos Lapa. Que Consuegra va y pierde con uno de Venezuela. Al perder con uno de Venezuela, ya cuando miran para Cuba le dicen, no, ya tú, eso como que, ya tú no vienes más, ya tú estás frito. ¿Entiendes? Pero a ver, especifica, o lo sacan del equipo Cuba o tú no viajas más. No, ya le estaba en el equipo nacional, pero ya... No, sin viajarle, ¿sabes? Estaba ahí ya, sin perdiste con una Venezuela, él estaba ahí. Creo que después vamos al Granma y yo pierdo con Consuera en el Granma. Consuera me gana a mí en el Granma. ¿Entiendes? Pero
Cuando él llegue a Venezuela, para los papeles, para todo, ya me ponen a mí a Oribe como primera y segunda figura. Ya. ¿Entiendes? Cuando él vino a World Lamba, perdió los World Lamba. Voy entendiendo estas cosas mucho mejor. Sí, al perder los World Lamba con suegra, como ya había cogido, que había quedado plata, me ponen a mí y a Oribe. Y me llevan a mí ahí al Panamericano que hoy voy, a mi primer Panamericano en 74 kilos. Ese mismo año acababa de subir para pa 74, ese mismo año, en diciembre. Okay. Yo juego plata en la primera ya, y me llevan al campeonato, al Panamericano, aquí en Estados Unidos en el 2012, en 74 kilos. Sí, por eso, que fue antes del 2013 que obtuviste el resultado de lo que fue la plata. Sí. ¿Con quién fuiste a discutir el oro ahí? Que bueno, por supuesto, perdiste, pero ¿con quién fue? No me recuerdo el nombre. Bueno, nosotros le decíamos el Cabuy, que ese año fue también al Mundial de Euros. No me recuerdo cómo se llama él. Wow. Pero era un blanco bien fuerte ahí. Pues dice, yo lo había ganado en el Granma, que luché con Cosera, que Cosera me ganó, yo lo había ganado a él en el Granma ese. Y vengo aquí al Panamericano como un mes después y pierdo con él aquí en Colorado. ¿Pierdes con él en Colorado? Sí. Tengo una pregunta. Aquí tengo un resultado de lo que fue la Copa del Mundo 2011. ¿A cuántas Copas del Mundo fuiste? ¿A esa sola o...? No, yo nada más... Yo nada más fui una Copa del Mundo en 66, yo viajé una sola vez. Porque ahí estaba Casal y estaba Pedro. ¿Entiendes? Y yo lo gané dos veces y cogí plata y nada más viajé una sola vez a una Copa del Mundo. Y de 5 peleas, como te repito, gané 2. Eché 5 peleas. Porque Casal anteriormente... ¿Cuántas peleas echaste? 5. 5, sí. Y ganaste 2. Sí, porque las otras 2 Copas del Mundo anteriormente a eso había ido Casales. Ok. Ahora, yo quiero tocar un tip contigo. Un tip que ha creado muchas polémicas y yo ahora, anotando cosas aquí, ¿por qué se crea contigo tanta polémica si solamente estuviste en 66 kilogramos 2 años? No, tuve 3 años en 66. Ok, me disculpo, estuviste 3 años. ¿Por qué se crea tanta polémica? Disculpa. Aquí dice que le ganas a Casales 2 veces y Casales solamente te gana a ti 1 vez. Y con Pedro quedaste tú 2 veces y Pedro te gana 1 sola vez. Y porque fue aquel FAO, vamos a decirlo así, le regalaron la pelea. Pedro, yo lo no, yo siempre lo estamos riendo eso, le iba a hacer. Yo quiero mucho a Pedro, lo amo y lo respeto, pero esto es algo que se va a quedar para toda una vida, ¿ok? Entonces, esto es un contenido que lo vea, lo va a respetar, porque sabe que estamos hablando con la verdad. Claro, siempre, porque la verdad por delante. Entonces, yo estoy observando que cuando tú pasaste por los 66 kilogramos, en lo que fue peleas oficiales, escucha, peleas oficial, tú tuviste un mejor papel que Casales y que Pedro. No estoy hablando, o que después no quiero que me llamen al privado y que me creen polémica. No estamos hablando de los tope control del Cerro Pelado, ¿ok? Oficial competencia. Campeonatos oficial. Competencias oficiales, yo luché con Pedro, Bebero me ganó a mí en la Olimpiada de Puerto Cubano. ¿Que fue donde cometió el FAO? Sí, en una gala de campeones. Oh, tuvieron una gala de campeones también. Tuvimos una gala de campeones también. ¿Y te ganó? Me ganó en 66. Oh, espérate. Ah, mira, ahí lo que sucede fue que ya me había ido. El que tenía que luchar en esa gala de campeones era Casales, no era yo. Porque ya yo no era 66 kilos. No, pero antes que te salgas del tema, porque es bueno... Viene todo al mismo tema, porque ya no era 66 kilos, yo era 74 kilos. Yo lo que me refiero es que quedó... Tú ganas 2 combates a Pedro y Pedro te gana 2
en competencia sí, oficial. En competencia oficial. Vamos a decirlo, empatado. Sí, en tope control él me ha ganado más a mí que yo a él. Pero en competencias oficiales, creo que sí, dos veces doy yo. Si no, hay que preguntarle. Yo quiero esclarecer esto porque después quizás nos están llamando y no estamos hablando ahora mismo de lo que es tope control, porque fuiste muy honesto. Ahora sí. Mismo tú estás diciendo que tú perdiste muchas más veces con Pedro en tope control. Sí, okay. Porque en competencias oficiales fueron pocas las presentaciones que nosotros tuvimos. Pero eso es bueno esclarecerlo por aquí, Alexei. Es bueno. Sí, claro, claro. Eso es bueno. Y por eso que no vamos a hablar de los tope control, te explico por qué. Porque esto lo vamos a dejar para otro programa donde ya yo quiero tenerte a ti, quiero tener a Pedro, quiero tener a Casale, quiero tener a Crespo y todas las personas que se puedan contactar que estuvieron en ese peso. Poderle dar la invitación y si la aceptan, brother, que el programa va a ser, vaya el mejor. No, cuenta conmigo desde ahora, te lo estoy diciendo, cuenta conmigo. Súper duro, va a ser algo bien polémico. Entonces, después de la Copa del Mundo, ¿qué pasa contigo? Ya después de la Copa del Mundo, subo para 74 kilos. Ok. Ya, si ahí yo, tú sabes, ahí estaba Pedro, que era medallista mundial, ahí era por gusto ya, ¿entiendes? Ya era por gusto ya, y yo subo para 74 kilos. Ok. Y hago a los Juegos Olímpicos 74 kilos. Yo no había entrenado para los Juegos Olímpicos 74 kilos. Nada. Porque después de ahí, cuando viene la clasificatoria, clasifica a Ojibel para los Juegos Olímpicos. Y antes te digo que me despierto con Consuera. Y Consuera había perdido los Juegos del ASBA. Y entonces los papeles oficiales, el reglamento oficial, aparecía como Ojibel primera figura y Alexander como segunda. ¿Entiendes? Ya. Y hacen el equipo para los Juegos Olímpicos. Cuando hacen el equipo para los Juegos Olímpicos, dicen que el que va es Ojibel porque es la primera figura, ¿entiendes? Yo no la digo. Claro. Va a Ojibel a los Juegos Olímpicos. Y yo me fui. Dije, bueno, se va a Ojibel a los Juegos Olímpicos, como en Cuba, como es de costumbre, me voy de vacaciones. No tenían, discúlpame ahí, no tenían como que quédate a entrenar ni nada, no tenía eso. Esa obligación, bueno, sálvese quien pueda, era sin Cuba. Y yo me fui de vacaciones y me llaman un buen día que vas para los Juegos Olímpicos. Yo, ¿cómo? Sí, vas para los Juegos Olímpicos. No, eso fue así ya. Sí, eso fue así, así como te estoy contando. Así como te estoy contando. Digo, ¿cómo que voy para los Juegos Olímpicos? Sí, vas para los Juegos Olímpicos. Ya. Yo no había entrenado, hacía como dos meses y algo que no había ido de vacaciones. Estaba en La Habana de vacaciones con mi ex en ese entonces, que estaba viviendo en La Habana. Vamos a decirlo, de party, fiesta, sí, mala de vida, vacilón. Bueno, yo vivía en La Habana en ese entonces, ahí en Buenavista, rentado ahí. ¿Entiendes? Yo no vivía en el Cerro Pelado. Y yo estaba de fiesta con mi ex en ese entonces, como vuelvo y te repito. Yo estaba de fiesta, yo no estaba para entrenamiento, yo estaba de vacaciones. ¿Y quién era la ex para ese momento? Mi ex, que fue por 12 años, fue Marinés Rojas. Fue mi ex. ¿Cómo? Fue mi ex. ¿Marinés? Marinés Rojas, sí, loco. ¿De qué? ¿Era atleta ella? Sí, era de balonmano. Sí. De balonmano. Era de balonmano, sí. Era de balonmano porque en ese entonces ya había dejado balonmano, ya estábamos viviendo juntos, estábamos en la calle, viviendo en La Habana. Ya había dejado balonmano para ese entonces. Ya. Y entonces esa fue la que se encargó de robarte el corazón en ese momento en el cerro. En ese momento en el cerro, Actualmente hasta hace como 2 años atrás. Ah, porque ella se encargó aquí ahora en los Estados Unidos. Sí, hasta hace como 2 años atrás, Qué bonito, brother, de verdad, saber que... Sí, salud para ella. Sí, de verdad, mi vida, un beso bien grande. Estamos hablando de ti, pero con mucho respeto, con mucho cariño. Ella sabe, todo el respeto y el cariño. Lo que está hablando fue que hasta ahora tú eres la mujer número uno. Sí, pues. Sí, se puede decir así, fueron 11 años. Sí, mi salud y mi respeto para ella. De verdad, un beso bien grande para ti. Alexei. Entonces, esos años en el equipo Cuba, esa trayectoria deportiva para ti, ¿qué significó? ¿Qué fue?
la vivencia, el sacrificio. Todo, hermano, significó todo, todo para mí, todo. Fueron todo, todo lo que fui en el deporte y todo lo que soy hasta ahora, hasta el momento, ¿entiendes? Mucho sacrificio, porque el sacrificio conlleva beneficios, ¿sabes? Y yo me sacrifiqué mucho, hermano, para lograr mis cosas, ¿entiendes? No, y estoy súper orgulloso, súper contento de la manera que hemos estado patrullando tu historia, de la manera que hemos estado platicando este rato que estamos pasando aquí hace un rato bien agradable, porque te voy a decir algo ahora que estamos aquí. Esta entrevista es 1 hora 6 minutos. Esta es la hora 6 minutos. Vamos a decirlo, brother. Es el mejor tiempo tanto de tu persona como de mi persona, porque aquí estamos recogiendo lo que tú fuiste real, ¿sabes? Yes. Y ahora no, ahora pertenecemos a lo que es la sociedad, ahora somos parte de la vida como todos, pero hubo un momento que fuiste un atleta, ¿sabes? Que es muy diferente, fue por lo que de verdad te inclinaste, fue el amor que tú sentiste por lo que tú quisiste de verdad en ese momento, brother. Y entonces estar recogiendo eso y traerlo aquí es algo bien bonito, porque no se podía perder esta trayectoria deportiva tuya, ¿ves? Había que salvarla, brother. Sí, gracias, y gracias, hermano, gracias, muchas gracias, te lo agradezco, ¿verdad? Sí, de no, brother, y que me hayas tenido aquí en tu programa y bueno, y me de compartir un poco de lo que fue el SBL. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Yo llego a Estados Unidos en el 2014. En una para los juegos centroamericanos. Ok. En 74 kilos. ¿Cómo llegas aquí? ¿Desertaste? Deserté. ¿Desertaste? Sí, deserté. Desertaste. Año. En el 2014, en Veracruz. 2014. En ¿Qué Veracruz. Campeonato fue el que se hizo aquí que tú desertas? En el 2014, en Veracruz, centroamericano. Centroamericano, ¿qué te hace tomar la decisión? ¿Qué estrategia viste de parte de los entrenadores hacia tu persona? ¿O cuál fue la decisión que tú dijiste? Me voy a quedar. Que, hermano, yo veía que ahí todo el mundo, hermano, campeones mundiales, campeones olímpicos, no era nada hacer. Ya. Nada, hermano. Y yo de primer pata no me hago mi primer entrenador, que era en ese momento Ulacia. ¿Entiendes? Oh, ya entiendo, ya. De primer parte, yo no me veo con mi primer entrenador. Ya. ¿Sabes? Porque no veía, yo no, ¿sabes? Mi respeto para él como entrenador y como ser humano, pero yo no me veo con él. No tenía una buena relación. Que a pesar de que no había esa gran amistad como de entrenador, atleta y de atleta al entrenador, te estás expresando bien, le estás enviando un saludo. ¿Qué resultado tuviste en esos Juegos Centroamericanos? Pero de lejito. Saludo de lejito. Sí, saludo de lejito, ¿no, mano? Porque ya entiendo, sí. Te hizo la vida imposible. Sí, me hizo la vida imposible, ¿no? Seguro. No. Bueno, mano, mira por cuántas divisiones yo pasé. Y para 71 fui para ir por él, porque él me decía, no, esta talla y no sé qué. Yo no me llevaba con él, ¿sabes? Era estrategia. Tú lo veías claro. Como una estrategia para dejar libre claro, yeah. las divisiones y entonces estarte moviendo a ti por... Y entonces ya no sabían qué hacer conmigo. Le dije, bueno, si ya no saben qué hacer conmigo, yo me voy a quedar. Ya gané aquí. ¿Qué resultado tuviste en estos Juegos Centroamericanos cuando desertas? No, ninguno. Si yo no... Yo prácticamente te bajaste del avión y te quedaste. No, yo esperé hasta el final. Yo tengo un poco sangre fría, yo espero hasta el final. Yo esperé hasta el final, hasta la última hora del pesaje, eso, como que tres o cuatro horas antes del pesaje. Después del último entrenamiento, que fue por la mañana, el pesaje era a las 5 de la tarde y yo me fui como a las 2. Ya, entiendo todo. Alexei, tu vida, desertas en los Estados Unidos, ¿cómo ha sido tu vida? Aquí en los Estados Unidos. Mi vida aquí en los Estados Unidos, mi negro, ha sido lo mejor. Esto es el primer país del mundo. Una pregunta. Decir? ¿Tu familia en Cuba ha tenido más beneficios
lo que fue la parte del deporte o estando aquí en los Estados Unidos? Estando aquí en Estados Unidos, bueno, si estando en Cuba, cuando yo vivía en el montecito ese, minero, yo no me dieron ni un teléfono para poder comunicarme con mis padres viviendo y ganando ya lo que es primera categoría, saliendo de viaje. No me dieron un teléfono en Nada, ese, nada, una mano. pregunta, tengo ¿Qué otra te puedo pregunta. decir? Y el tiempo hubiera para atrás, te volvieras a quedar o volvieras a desertar de nuevo. Sí, claro, mano. Y 8 años más me meto sin ir a Cuba, mano. Bendiciones para ti, bro, porque me gusta como tú piensas, me gusta como tú reafirmas tu forma de pensar. He estado con personas aquí y le he hecho preguntas y he visto en ellos una pequeña duda porque el cuerpo desprende una adrenalina y tú no das tiempo a nada, bro. Tú eres tan No, exacto como la palabra. ¿Ves? papi, eso es lo que hay, eso es lo que toca, mano. ¿Qué tú Y de quieres que te verdad, mi diga? hermano, bendiciones, bendiciones. Gracias igualmente, hermano. Muy contento de que hayas venido al programa. Las personas que están ahí, espero que hayan disfrutado hasta el último minuto, hasta el último segundo, centésima, milésima, todo, que lo hayan disfrutado al 6 ver. Yo estoy súper contento. Y yo aún más, Mermelito. Lo voy a decir porque, como lo dije al principio, no tuve la gran oportunidad de compartir con Alexei en lo que fue mi carrera deportiva, pero tenerlo aquí ya me hace parte de lo que fue su carrera deportiva, brother, porque la viví como si yo hubiese estado ahí con él, Gracias, siendo mi un hermano, muchas compañero de gracias. equipo. Y lo voy a decir por aquí, llevo 2, 3 años que muchos atletas me hablan de Alexei Bell, Alexei Bell, Alexei Bell, y de verdad que para mí, brother, eres lo máximo. Gracias, mi hermano, muchas gracias. He conectado contigo con una vibra, papi. Y yo también, hermano, bueno, fíjate, a mí Súper se me ha ido la mundial, una tarde vibra súper de verdad, agradable, una en conversación muy armonía, agradable, mi hermano. agradable y con Bien. mucho respeto, con mucho cariño, pero al mismo tiempo es como si nos hubiésemos conocido De long time, yeah. prácticamente de toda una vida, bro. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Que está ahí, no deje de compartir, no deje de compartir este contenido, Alexei Bell, no dejen de apoyar la trayectoria deportiva de Alexei Bell. Alexei Bell, estoy súper agradecido, súper contento tenerte en el programa. Igualmente, mi hermano, gracias a ti por darme la oportunidad de tenerme aquí, compartir contigo esta tarde que ha sido para mí una de las mejores tardes que he pasado. Y nada, mano, ¿qué te puedo decir? Cuenta conmigo para las que sea, estamos aquí, No, tengo Mermelito. algunas cositas antes de cerrar ya lo que es el live. ¿Cómo te Dime. sentiste en el programa? En el programa, como en casa, mano, como en casa, la vibra, todo, la comunicación, la Qué bueno, relación, todo, Minerito, todo, todo, ¿verdad que? Va a estar, no tengo que ¿qué decirte. mensaje le enviarías a atletas que llegaran aquí al programa? ¿Qué mensaje tú le enviarías? Hermano, el mensaje que le puedo decirle es que esto es lo mejor que hay, que disfruten el programa y Gracias. compartan que todo está bien. Antes de Aquí cerrar, tengo la pregunta del siglo. todo está Lo abajo. siento que esa pregunta no la puedo dejar de hacer porque sería una falta de respeto, por lo menos de mi parte, la mía, hablo para mí, si yo no te hago esta pregunta. Dispara. ¿Qué mensaje tú le envías al pueblo de Cuba por la situación por la cual está pasando Cuba, sucedido a lo del 11 de julio, lo que pasó en Nuevita? Estas cosas que están pasando, ¿qué mensaje tú le envías al pueblo de Cuba? Hermano, el mensaje que le envío al pueblo de Cuba es que hay que salir para la calle, minerito, que ya defiendan, hay que defenderse, mi hermano, defender su derecho, defender sus cosas, que se tire para la calle, minero. ¿Entiende? ¿Qué más le puedo Contigo. decir? Uno, los de aquí, ¿qué podemos hacer? Lo que tienen que hacer son los que están allá adentro, mi hermano, son los que tienen que virarse contra toda esa gente. Yo pude salir, yo salí, tú sabes, porque solamente no estaba de acuerdo con ellos y no pude entrar por 8 años a Cuba, por Yo estoy solamente no estar de contigo, estoy acuerdo con ellos. contigo, estoy, yo estoy Es cansado del para la siglo. calle. Como dice otra ola, con el apagón, esa es la señal para la calle. No, y te voy a decir algo, voy a aprovechar tu contenido. Muy valiente el pueblo de Nevita. Los únicos que pueden liberar a Cuba son los que están ahí. Son los que Porque están adentro, mano. los que estamos aquí, por alguna razón,
algún motivo, lo que sea, porque siempre el cubano le busca justificación a todo, hemos tenido el valor de salir y de estar aquí. Tuvimos Así el mismo. Valor de desertar, tuvimos el valor de montarnos en una lancha, tuvimos el valor de pasar por 8 o 10 países. Países, así mismo. Estamos aquí trotando duro a poder defender lo que están allá, pero bro, si lo que están allá no sé, no, ellos no cumplen su función, claro, nunca va a ser libre, porque yo los entiendo también, ok, pero bro, de Cuba no puede ser libre ustedes pidiendo una recarga de teléfono de 20 pesos, mándame 5, mándame 20 y la luz, y que si la planta, busca, que no, si y buscan muchas si estrategias, ok. En el tiempo mío también hubieron muchos apagones, que yo los recuerdo. Yo también. Yo los recuerdo. Hubo una etapa que aquello era a cualquier hora. Y no estoy comparando, porque no estoy comparando esta etapa con mi etapa, ¿ok? Pero, brother, por lo menos yo tuve el valor en un momento determinado de decirle a mi esposa, nos vamos, esto yo no lo aguanto más. Y lo mío es real, porque yo vivo en USA. Lo de Alexei Vélez es real, porque él vive en USA. Y lo que queremos es que Cuba sea libre. Y nosotros aquí estamos haciendo la función, por lo menos estamos llevándole a las pantallas grandes todo lo que está pasando en Cuba, para que el mundo entero vea que en Cuba no existen los derechos, que la injusticia que hay es muy grande, ¿ok? Pero ustedes también tienen que cumplir su rol, su papel, ustedes tienen que salir para las calles. Entonces, nada, nos estamos yendo. Espero que hayan disfrutado súper duro de la entrevista a Alexei Bell. Espero que la hayan pasado súper bien. No dejen de compartir el programa. Muchas gracias de verdad por disfrutar de este contenido. Gracias por apoyar la entrevista a Alexei Bell. Gracias por todo lo que ustedes están haciendo por el programa. Ok, estoy muy agradecido. Entonces, Dios me los bendiga. Nos estamos viendo en un próximo programa, y ya lo más pronto posible se espera un programa duro. Vamos a traer a todos esos 66 kilogramos que estuvieron en el peso de Alexei Bell. Estoy hablando de Alexander Casar, Pedro Crespo, todo lo vamos a tener en un programa. Entonces, exacto. Chao, nos estamos viendo.